Hola, mi nombre es Santa Lucía Pérez Cortés y soy de Vega Baja, Puerto Rico. Actualmente soy estudiante del Departamento de Geología en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez. Y soy pasante trabajando para el Laboratorio de Ciencias de la Criósfera de NASA Goddard Space Flight Center. Y el título de mi proyecto es El cambio en volumen de nieve desde el seguimiento de las capas de nieve utilizando un radar. Y solicité para un internado en NASA porque quería tener experiencia de investigación, quería practicar mi segundo idioma y quería contribuir a las grandes misiones que hace NASA relacionadas a la ciencia. También, ahora que estoy trabajando en mi proyecto, creo que lo más que me gusta es el hecho de que estoy aprendiendo algo nuevo acerca de la criósfera. Y también las personas de NASA son bien amables, son dispuestas a hablar contigo, a darte consejos para escuela graduada o hablar sobre su ciencia. Y algo que me gusta para poder concentrarme y trabajar es que a veces trabajo desde casa o desde la universidad. Y aunque me gustaría estar en NASA, en el Center, me gusta mucho el ambiente que estoy teniendo ahora. Me gusta el hecho de poder trabajar desde aquí, poder estar relacionada a mis clases de la universidad o a otros proyectos. Mi mentor ha sido, me ha apoyado durante toda mi pasantía. Él no espera que yo sepa todo desde el principio, lo que es muy bueno. Él discute artículos científicos conmigo, se sienta conmigo, tratando de yo entenderlo, y me ha presentado otras personas dentro del laboratorio para yo poder saber en qué esas personas están trabajando. Finalmente, un consejo que tengo para aquellos que van a solicitar a un internado NASA: primero, disfruta el proceso, desde el estrés por llenar la solicitud hasta la emoción de tener una oferta de internado y poder trabajar en NASA. Segundo, sea agradecido con las personas que te han ayudado en el camino. Y tercero, representa. Sé orgulloso y siéntate orgulloso de dónde tú eres, de quién eres. Yo soy bien orgullosa de poder ser latina y representar a Puerto Rico en NASA y representar a mi universidad. Y espero que otros latinos se puedan sentir de la misma manera y que puedan ser parte de la belleza, la diversidad y la inclusión en NASA.